ánimos por la nube después de esa primera victoria. Ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Lucas. Bien parado, enorme anticipación. El pase tenía todo para ser brillante, menos fuerza. Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. Abate. Brillante cambio de juego. A jugar el fútbol con las manos. Gurkov. Ahí está la pelota de cualquiera. Brilla de la pelota como pasa las líneas. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Muntari. Balón interceptado en la mitad del campo. Rubio. Va a jugar por el costado. Quizá por acá encuentra la oportunidad. La manda elevada. Ese centro es peligroso, pero bueno, lo anticipo del fondo. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Rubio. Gurkov. Se acerca y crea peligro. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. No pudo liberarse de la marca y la pelota se le escapa. Riesgo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Fabianski. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Estando el balón que cambia de dueño. Vidal. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Riesgo. Ha tocado bien la pelota por afuera. Pérez. ¡Vaya cómo tocan la pelota! ¡Mamita que baile! Gardner. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Gallardo. Y saca la pelota hasta el otro costado.
Gallardo. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Aquí puede haber una oportunidad. Excelente barrida. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Abate. Muttari. Ahí toca bien el balón. Se acerca a zona de ataque. El balón está suelto. Y le va a pegar. Riesgo. Pésimo servicio. Entra el jugador y quizás tenga una. Y ahí va eso. Le ha pegado horrible. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Belleza de definición en la parte baja, donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta, y lo está festejando, y cómo no, con toda razón. Gardner. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Gurkov. ¡Epa! ¡Esta es buena! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche. Comienza el segundo tiempo. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Y va moviendo la pelota de un lado. ¡Lukaku! ¡Gol! ¡Gol empatado! Esa pelota pasa apenas por debajo del travesaño. Pasa por debajo del travesaño. Pero ha ido con muy buena dirección. Era imposible para el arquero. Y la pizarra por ahora 1-1. Balón interceptado en la mitad del campo. Entra bien y se escapa la pelota. La saca de manos. Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Le faltó muchísimo para hacer daño. Gardner. Transporta la pelota a zona de ataque. Vidal. Muttari. Abate. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! ¡Qué bien cómo la mueven! ¡Cómo toca la pelota, por favor! Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Pérez. Se están prestando la pelota nada más.
han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Pérez. Buena acción. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Le queda todavía media hora al compromiso. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Aquí puede haber una oportunidad. Muy buena entrada. La pelota al costado. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Santos. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Pérez. Santos. Le pega. ¡Gol! Es el gol que los pone en ventaja. Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos, hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas. Sí, la verdad que había tenido muchas oportunidades, pero no podía convertir. Ahora, por fin lo logró. Gorkov se acerca y crea peligro. El centro al área, saca la pelota a puños. Esa pelota ha salido al lateral. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Riesgo. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. No hay que adelantarlo, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Esa pelota no es más de ellos. Va a jugar por el costado. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Buen pase de cabeza. Entra el jugador y quizás tenga una. Otra vez quedamos pagando. ¿Qué se puede hacer con esto? Sale la pelota y entra el saque de arco en juego. ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? Mira, acá está una vez más el gol que nos ha puesto en ventaja. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Gallardo. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Vidal. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. ¡Qué manera de apretar! Esa afición está de a punto desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí. Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Saca tarjeta amarilla. No logra meter un buen centro. Sobre el final del partido. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Está claro cómo contar. La falta más que dura. El árbitro acertó. Transporta la pelota a zona de ataque. Se le escapa la pelota después de la entrada. Se la han robado fácil. El resultado de estar bien parado intercepta el balón.
Fuera de juego. Pérez. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hace con ella? Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Montari! Sea aún más clara, imposible casi remontarla. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Como robarle un caramelo a un niño. Santos. No puede controlar el balón. Ahora se viene el córner. ¡Chantum! Lucas. Se termina el partido.